Hello, we are Ar Devota. Welcome to We Are Not Alone. Thanks a lot. See you in the gigs. Pues ya no puedo hacer mi saludo. Si es que, yo, me han superado. Esta gente son unos genios. Yo no puedo competir con Ar de Bogotá. Ar de Bogotá, amigos, que estuvieron esta semana en Cartagena y tuvieron la gracieta y nos hicieron el favor, por supuesto, enorme de saludarnos al programa. Ya lo habéis visto. Pero estuvieron porque son de aquí. Hombre, porque son de aquí. Me refiero a que han vuelto. De hecho, estuvieron haciendo una firma de disco en el Corte Inglés. Porque presentaban su nuevo disco. Correcto. Pero estaban recién llegados. Estuvimos ahí hablando un poquillo con ellos. Sí. Bueno, con su manager, la chica que les lleva el tema. Si no me equivoco, se llamaba Claudia. Y resulta que se habían venido directamente de la gira por Colombia. Oh. Acababan de llegar a Cartagena, tenían las maletas en la furgoneta y se fueron directamente a firmaros a vosotros los autógrafos. O sea que muy buen chavales, rollo. Chavales currantes, ¿eh? Muy currantes. Y sacrificados y bien. Y guay. Ni una mala cara de estoy cansado a la gente. Había gente de todas clases, gente simpática, sí, gente pesada, por supuesto. Si es que son cartageneros de pro. Oh, si es que aman su tierra, se notan letras. Si no llevan la bandera aquí del logotipo, porque la tiene ya algún que otro partido político en la ciudad, pero... Se la pondría. Pero tú no has visto en su merchandising, porque ellos tienen su merchandising tienen su página web, su merchandising, tienen una camiseta que es como de fútbol y es como la cruz blanca de la bandera de la provincia. Ajá. Con toquecitos ya oscuros, pero según se va separando, se va haciendo roja ya como la bandera de la provincia. La camiseta está guapísima. Es la camiseta de la canción de Soplaneta. La canción esa tan famosa de ellos que habla sobre que fundaremos Cartagena. Cartagena, ¿vale? En un día especial. Fundaremos Cartagena. Vale, bueno, ya no canto más. Ya canté bastante. Son magníficos. En lo de el Cartagena se remanga, ya canté bastante. Sí. Eso ya estuvo bien. Que me pillaste ahí a contrapelo. Y nada, bueno, presentaron su nuevo disco, Cowboy de la 3. Y yo lo estoy escuchando en mi casa, fin de semana y esta semanica. Hasta los chiquillos lo van a estar escuchando y muy bien. Hay canciones que más me están gustando mucho y genial, maravilloso. La gente en la cola para las firmas, gente que ya es mucho más seguidora que nosotros, que tú que yo. No me he bravo, por supuesto. Nos decía que vale, que no pensaban que hacer un disco que no era el primero, ¿vale? El primer disco suele ser siempre con el que te lanzas, con el qué pedazo de disco, el primero, luego ya va gente flojeando, pero dicen que no. En este disco se han superado, o mínimo han igualado al primer disco. Bueno, escucha, vas a ver tú más que el no, hombre, no, que está viendo la camiseta. Yo no lo sé, pero yo para mi gusto, de su disco anterior, del primero, a mí me gustan mucho, y para mí son sus canciones top, son la de Cariño y la de Soplaneta. Para mí son sus canciones top. Y en este disco no veo canciones que estén a esa altura. Pero bueno, tienen alguna como Que Vida Tan Dura, que me ha molado muchísimo, o La Salvación. Y Cowboy de la 3, que es una de las Cowboy de la 3, que también. La que da nombre al disco. O la de Perros, que también está muy bien. Pero bueno, está. El disco mola. Tío, para ser un grupo de aquí de Cartagena. Que no estamos acostumbrados a esto. Están de putísima madre, coño. Estoy leyéndome una crítica de Mondo Sonoro, la revista esta especializada de música, que los comparan con los Kaiser Chiefs y con los Arctic Monkeys. Me parece un poco excesivo. Sí. Pero escúchame. Pero, a ver, entiendo la comparación porque tienen ese toquecito de rock clásico, un poco tirando a lo británico. Entiendo la comparación. Así que, acuérdate, Antonio, cantante. Cuando seas famoso, acuérdate de que nos te saludamos y nos saludaste. ¿Vale? Y nos acordaremos. Tenemos ese saludo hacia We Are Not Alone. Que sepáis que en la mar de música este verano iremos a veros, seguro. Correcto. Seguro que iremos a veros el día de Resul. Bueno, entramos en el programa ya de lo que no, porque estamos aquí de chacharada, súper guay. Como siempre, yo soy Erku. Yo soy Yepi. Y en el programa de hoy, aparte de hablar de Ar de Bogotá y de esa especie, pedazo de lanzamiento de disco, tengo que deciros que he visto una película. Anda. Que está todo el mundo esperando, que es muy friki, que va a recibir muchísimas críticas. Yo no la estoy esperando tanto. Y ya, esta, pero para verla. No, o para criticarla o para verla. Para reírme, vas a ver. Para reírse. Efectivamente, amigos, vamos en la sintonía. Venga, va. Efectivamente, amigos, he visto la película de los Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya, sí, señor. A ver, pon música dramática, chico. Pon música dramática. Sí, sí. Sí, sí, porque esto es un poco dramático. Yo tengo una pregunta. ¿Dicen la frase de dame tu fuerza, Pegaso? No. Mierda.
Es una, ni tampoco dice meteoros de Pegaso. No, tampoco. Bueno, es que eso yo creo que eso será del doblaje en español de los dibujos de aquí. No lo sé, no lo sé, pero que en japonés dirían otra cosa. Vamos a ver. Si el 10 es la trilogía del Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿vale? Que es una adaptación de un libro de otra cosa. Y el 0 es Dragon Ball Evolution. ¿Dónde ponemos a Senseiya? ¿Dónde ponemos a Senseiya? Mira que yo soy generoso con las puntuaciones. Y le voy a dar. Yo le voy a dar un 4,9. Tía, no tía, la apruebo. Tía. No la apruebo. No la apruebas, pero. No, tía. Pero le doy punto por lo siguiente. Porque tiene algunas partes que están bien, que me gustan. Okay. Me recuerda al anime. Supongo que es otra cosa de Toei Animation, que han intentado hacer una dirección, han dirigido la película rollo anime. Me explico. Típica escena antes de dar un puñetazo o antes de tirar a puerta. Tenemos a Oliver frente a Ed Warner, que está a punto de lanzar desde el centro del campo. Y se para media película. Alza la pierna y de repente, Roberto Sendinho en Brasil. Que, ¿en serio? ¿Hacen los flashbacks así? No, a ver, no tan exageradísimo, pero tienen flashback como el anime. Y te quejabas el otro día de los de los Guardianes de la Galaxia. Pero porque no tenían sentido, aquí sí, aquí están contando algo y están recordando el anime. Pero como en mitad de una escena de acción en una pelea, en la pelea no. Para en el entrenamiento. Ah, bueno, en el entrenamiento de Seiya. Sí, eso es muy manga. Eso es muy manga, claro. No solo de Saint Seiya, eso vamos. Y los recuerdos de la hermana. Naruto. A ver, atención spoilers, para los que no hayáis visto el anime, ni hayáis leído. Que ella es para mandaros con todos los años que tiene. Efectivamente. Todos sabemos que Merin es la hermana de Seiya, ¿vale? Y aquí pues te lo están dejando entrever con ciertas frases coincidentes, como te rindes ya y. Me recuerda mucho a Aladdin. Eso es la película de Aladdin de confías en mí. Confías en mí. Entonces ella, a Jasmine se da cuenta de que Aladdin, de que el príncipe Al es en realidad Aladdin o Rinzi. Entonces, entonces aquí pasa lo mismo, solo que él no se da cuenta. Vale, no se da cuenta. Es cortico. Sí, un poco corto. Tanto golpe. Entonces eso me gustó, ¿vale? No es que tenga referencia, pero me gustó ese rollo. Me gustó también que utilizaban una música muy divertida del anime. Es decir, me sacaba de contexto completamente porque estoy en una escena de acción, de entrenamiento, y de repente unos violines, hay una música dramática porque viene al flashback, viene al recuerdo, viene al tal. Y eso también es muy del anime, ¿no? ¿Verdad? Es muy dramatizado, muy de esa historia. Y luego me gustó también las coreografías de lucha porque me las esperaba mucho peores. También las he visto mucho mejores, ¿vale? O sea, yo desde estoy esperando a que vuelvan a hacer coreografías de lucha con vuelo y con rollo como las de Matrix Revolution, efectivamente. Yo cuando la vi en el cine, la primera vez que la vi, dije, Dragon Ball, la vi, por favor. Yo dije, por fin se puede hacer ya una película de Dragon Ball. Pues no la han hecho. Esta no, sí la hicieron, pero. Sí, bueno, pero sí, muy mal. Pero muy mal. Estas animaciones de lucha, estas escenas son muy rollo Shang-Chi. De hecho, el director de coreografía creo que es el mismo El mismo director. Entonces. Son muchos Shang-Chi, muchas luces rojas, luces azules del cosmos y tal, bueno, muy desarrollo, pero no están mal, no terminan de ser malas, no son malas, son regular bien, ¿vale? Porque me lo espera mucho peor. Y eso es lo bueno de la peli. Ahora podemos empezar con lo malo y podemos tirarnos 3 horas hablando de lo malo, ¿vale? Las mejores escenas están en el trailer, para empezar. No sé por qué. Los efectos especiales están en el tráiler. Las armaduras, quitado cuando es CGI, que sí se nota integrada, me recuerdan a los malos. Los esbirros de Rita Repulsa de los Power Rangers del año 90. ¿En serio? En serio. En serio. O sea, las armaduras, cuando al final se las pone. Que es que. Además, una incongruencia horrible ahí de que. Es que no quiero joder mucho. Atención spoiler, lo voy a decir, tita igual. Atención spoiler porque esto es gordo, Vale, a ver. Él no se puede poner la armadura porque no está concentrado en su cosmos, no tiene confianza en sí mismo, no tiene claro su objetivo, y entonces la armadura como que no le responde. Que eso en el manga también pasa, ¿vale? En el anime, ¿no? En el manga lo sé, pues no me lo olvido. Pero eso es lo que pasa, no se la puede poner, le cuesta, tal. Hay una escena muy chula. Cuando al principio sí que parece que empieza a responderle, que cuando se pone solo media armadura, solo lo que es el escudo y el brazo, ¿vale? Eso es que como un guiño al primer traje. Claro, Que se lo llevaba como este pistolón tapado con el brazo y el casco en el más. Bueno, sí, y llevaba la faldeta, el escudo pistolar y el puño, ¿vale? Que eso sale en la. Ay,
la competición que montan al principio en la primera temporada. La primera temporada, sí, sí. Es así. Bueno, pues eso es lo primero que de repente la armadura le responde, hace así. Y empieza súper chulo porque pone los brazos así, ¡pah! Y se le encaja, ¿vale? Como el rollo Sailor Moon. Y me recuerda, rollo Sailor Moon, no, rollo los Caballeros del Zodiaco. Cada vez que se ponía, invocaba la armadura y se la ponía. Se la ponía, o sea, me gustó mucho, porque me recordó mucho al anime. Pero era todo eso CGI. Claro, todo eso CGI y ya está. Y el caso es que luego, de repente, se tira de un avión y cuando llega al suelo, ¡pum! Lleva la armadura puesta. ¿Qué momento se ha puesto? Ah, pues de camino. Desde el avión. Pero eso no te lo cuentan. Pero no te lo enseñan, digo, vamos a ver, es lo que estamos esperando. Se han puesto media armadura, ¿verdad? ¿Qué pasa? Luego, otro mega pedazo de spoiler ahora. El que sí se la pone así, que yo le dije, digo, lo vi, digo, ostras, ahora sí, es el Fénix. La armadura del. Ahora, que la armadura del Fénix le dé 100.000 patadas a la armadura de Pegaso, ya es para echarle de comer aparte, ¿vale? Porque es que vamos a ver, el protagonista al protagonista, hazla más o menos, aún así sigue siendo de cartón piedra. O sea, atención a los cosplayers, que os va a costar más barata esta haceros esta armadura súper parecida a la original que hacer un traje de Tarzán, te lo juro. O sea, goma espuma pura. Menos cuando es el guión en sí, la peli, bueno, la historia pues, sí que sigue la línea argumental más o menos, se saltan alguna cosilla, cambian alguna otra, pero bueno, eso es normal, no va a hacer exactamente lo mismo. Y la verdad que no profundiza lo suficiente. Bueno, si la película ya la han estrenado en Estados Unidos y ya se han visto los resultados, que de 60 millones de presupuesto ha recaudado solo 5 a nivel mundial. ¿Y es que lleva una semana ahí en Estados Unidos? Sí, la estrenaron creo que fue el viernes. O sea que sigue así una semanica. Yo el porqué de punto lo dejo casi en el aprobado. Es porque tengo la esperanza, y también lo he leído por ahí, que habéis pintado algunos críticos en la línea, de que si sacan una secuela. Si Toei tiene la intención de hacer. Aunque él vaya mal la película, quiere hacer secuela. Quiere hacer saga, de hecho. Eso es. O sea, porque potencial tiene. O sea, digamos que han quedado a las puertas. Yo creo que le ha faltado ambición. Le ha faltado ambición. Porque si esa armadura de mierda. Es que a mí ya solo con que me hagan la película de la saga de los Caballeros del Zodiaco cuando van templo por templo para salvar a Atenea. Aunque la película es una mierda, voy a verla al cine. Claro, aquí te cuentan, digamos, un poco anterior, creo que está mezclado. Lo estuve leyendo y no lo tengo muy claro cómo va la historia. Pero aquí la historia es que creen que ella es mala o que va a destruir el mundo, que eso creo que es de los canvas, puede ser. No sé. No voy a decir nada para no cagarla. Pero que piensan que ella puede destruir el mundo, entonces sus padres adoptivos, hay uno que quiere destruirla, otro que quiere salvarla, se pelean entre sí, que por supuesto nuestro gran Boromir. Que siempre le pasa a Boromir. Va a morir. Lo que le pasa a este actor. Boromir va a morir. Ay, ¿cómo es el actor? Se me ha ido el nombre del actor. Lo ponemos aquí abajo. De verdad. No hay peligro. Bueno, no se ve el cadáver. Si no se le ve el cadáver, puede estar vivo después. Oh. No se ve el cadáver. Bueno, en el caso. Que esa historieta es la aquí detrás. Pero no profundizan. El personaje de Iki, que le cambian el nombre para que no sepas que es Iki, que es el Fénix. Está por ahí de pirro y tampoco profundiza, no sabes por qué él tiene esa ansia. La armadura de Sagitario, que es el último protector de Atenea, el que se sacrifica por ella, está por ahí también, que tampoco te la cuentan. Digamos que si lo sabes, pues si conoces la historia, digamos que coges esos detalles. Pero si no, la película se queda insulsa, se queda en quiero y no puedo. Entonces, si saca una secuela con más explicaciones, que aparezca ya alguno de los otros caballeros de bronce, precisamente, y le cambian las armaduras, por favor, no, o sea, un ruego, no hagáis eso, prefiero que me pongan las originales, la del escudo aquí, esto, y ya está, y que se den de tortas con la camiseta roja, ya está, de verdad, ese escudo de... El pequeñico, sí, el escudo de Sirju, el irrompible de Sirju, tío, que tiene que le pegan el corazón, y luego le pega por la espalda para ponérselo otra vez en marcha el corazón a Sirju, por favor, eso, si consiguen... Llevar un poquito de eso, yo creo. ¿Hay escena postcrédito? Para saber si lo tienes continuación. No. Hay como un final muy abierto. No. Un final muy abierto de Seiya ahí con Atenea. Pero ¿tú la pondrías a la altura antes de Dragon Ball Evolution? No, la pondría por encima. Está mejor, pero no sé, pero no mucho. Es que hacerla igual de mal que Dragon Ball Evolution. Es muy difícil. Es complicado, ¿eh? Es muy difícil. Es que hay que ser muy malo. Es que Dragon Ball no tiene nada bueno.
no tiene nada, ni la historia, ni los personajes, ni las coreografías de lucha, ni el vestuario, nada, horrible, los efectos especiales, nada, el guión, horrible. Entonces, aquí sí que encuentra algo, entonces por eso le doy más puntos, pero no la apruebo. ¡Oh! ¿Ya? 15 minuticos. ¿Tenemos que ir ya a la calle? ¿Nos vamos ya a la calle? Venga, pues escucha, llevo todo el rato hablando yo, así que preguntas tú a la gente. No, va a preguntar tú. Bueno, pues te la pregunté yo la semana pasada. No te preocupes, que ahora tenemos más temas. De Spiderman hablo yo y otras cosas. Y... venga, pues vamos a la calle. Venga, vamos a la calle. ¡Vamos a la calle! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Estáis esperando a alguien aquí en la puerta del cole? A mi hermana para recogerla. Bueno, y mientras tanto, para entretener un poquillo, ¿qué habéis visto últimamente en el cine o en las plataformas? Pues en la tele lo que más veo son series criminalísticas como CSI Miami, Mentes Criminales. Pero esas tienen unos añicos ya, esas series. Sí, pero me encantan. Es que son series antiguas, pero me encantan y me entretienen mucho más que las de ahora. ¿Y lo último que has visto así, aparte de esa serie, alguna película en el cine? Sí, he ido a ver películas en el cine, sí. ¿Cuál es la última que has visto? Pues la última que he visto ha sido la de Mario Bros., que la verdad me gusta bastante, pero la más reciente fue la de Suzume. ¿Suzume? ¡Ah! Ya sé cuál dice. ¿Qué tal? Cuéntamela. Sin mucho spoiler, ¿vale? Sin mucho spoiler. Bueno, pues es una chica que ella estudia y tal, y es una chica muy agradable, y descubre un mundo totalmente diferente a lo que ella suele ver en la realidad, y ve que hay mucho más por entender en la vida, y se da cuenta de muchas cosas también de su pasado. ¿Y esa está basada en algún manga anterior, algún anime? No, el director de la película tiene más películas anteriores que son creaciones suyas y no vienen de ningún manga. O sea, que es guion original. ¿Puede hacer programa por nosotros, por favor? ¿Y este hombre de aquí? Cuéntanos. A ver, normalmente me gusta ver películas de terror, pero... ¿Has visto la que está en el cine ahora, esta de Evil Dead? No. ¡No, vaya! ¡Ese es un truño! Un truño. Yo la última de terror que vi fue la... Le estaba preguntando a él, ¿vale? Te acapara toda la atención, ¿te has dado cuenta? Ya veo, está siempre. Siempre igual, desde luego. Así no, ¿eh? La última fue la del despertar, sí, la que vimos, la del despertar. ¿Evil Dead, right, el despertar? No, la de la madre. El despertar. ¿Y qué te pareció a ti? Habla un poco. Pues, a ver, yo es que esa justamente no la he visto. Vaya, vaya, hombre. Entonces, bueno, ¿cuál has visto la última? Pues, última... hostia, no me acuerdo. Vamos a darle unos segundicos. Ya. Pues, es que a ver, como tal veo, pero no veo, me gusta ver ese tipo de películas, pero no lo veo muy seguido. La última vez que fuiste al cine, ¿qué viste? Pues la vi con ella, Suzume. Vale, y aparte de Suzume, que es, hemos hablado que es japonesa, filosofía, tal, nosotros, por ejemplo, el otro día estuvimos hablando de la de Mario Bros, que la hemos visto los dos. ¿A vosotros qué os ha parecido esa película? A ver, a mí me ha llamado bastante la atención. Tiene también bastantes... no sé si la palabra... ¿Referencia? Referencia a los juegos clásicos y todo eso, ya sea Mario Galaxy y todo esto. Vale, en el programa de hoy hemos hablado de Sensei, Caballeros del Zodiaco. ¿Vale? A ver, ¡ay! ¡Uy! Ese suspiro. Tú, aún no lo habéis visto, supongo. No, porque se supone que se estrena en este mes, el 23 creo, en el Neocine de aquí del Mandarache. Pero es que mi padre y yo somos súper fan de la saga. Él me presentó la saga porque es una saga de anime antigua. ¡Anime antigua! ¡Me siento muy viejo! Bueno, somos viejos, hay que admitirlo ya. Pero es que me encanta esa serie, es súper educativa. Yo la recomiendo a todo el mundo. Y tenemos muchísimas ganas de ver el estreno de la película de Los Caballeros del Zodíaco. Pues yo ya la he visto. ¿Cómo? Hay truco. Y no sé si decirte que te ahorres las perras, que te ahorres el dinero, o si vas al cine tienes que ir con la mentalidad muy abierta. Vale. Yo abierta soy. ¿Dragon Ball Evolution la habéis visto? Uf, mi Dragon Ball. Hostia, esa quería verla yo. Esa quería verla. La tengo pendiente aún. Pero la serie, lo que es el anime, sí lo habéis visto. Sí, claro que sí, para hombre. Para no ver Dragon Ball. ¿Y la película de Dragon Ball Evolution? Sí, a mí me la puso mi padre. ¿Y qué te parece ese...? Me gustó mucho. Mucho spoiler que yo aún no lo he visto. ¿Te gustó mucho Dragon Ball Evolution? Pues vas a disfrutar, sí. Vas a disfrutar de Sensei ya. Hasta aquí. Es que ya si le ha gustado Dragon Ball Evolution, yo no me retiro de este negocio. Aquí estamos de nuevo. Y esto ha sido lo que ha visto la gente por la calle.
Pues ya veis. Lo último que ha visto la gente. Lo último que ha visto la gente. Lo que sí, vamos a salir más a menudo, vamos a preguntar a vosotros, porque, escúchame, también estamos. Aquí hace ya empieza a hacer calor. Nos tenéis que contar cositas. Que nos gusta saber vuestros gustos. ¿Qué es lo que veis? Puro marketing. Vamos a ver el trailer. Relleno de programa. Facilidades. Venga, vamos a ver el trailer. Vamos a un trailer. Venga, vamos, avisamos. No, venga, directamente lo vamos. Venga, dentro esta queremos verla. Me llamo Miles Morales. Soy Spider-Man. Seguro que va a llegar de un momento a otro. Y coge la pasta. ¿Y tú qué eres? ¿Una vaca o un dálmata? ¡Oh, Spider-Man! ¡Oh! Ahora hay burbujas, espere. Me parece que ya no quiero este disfraz. ¿Cómo va la cosa? Las notas de Miles son buenas. Sobresaliente en física avanzada. Ese es mi hombrecito. Y un bien en español. Vale. Miles, mira para acá. Eso es imposible. Miles. ¿Nos vamos de aquí? Bienvenido a la sociedad de la araña. Soy Spider-Man. Ah, no me digas. Todos lo somos. Te presento a Miguel O'Hara. Hay momentos en nuestra historia que son iguales para todos nosotros. Unos buenos. ¿Has metido a la niña en otra pelea? Dijiste que no lo hiciera, así que no lo he hecho. Otros malos. Tienes que elegir entre salvar a una persona o salvar a todos los mundos. ¡Puedo hacer las dos cosas! ¡Atención! ¡Detened a Spider-Man! ¿Mami? ¿A quién? ¡Miles! Todo el mundo me está diciendo cómo tiene que ir mi historia. No, voy a hacerlo a mi manera. ¡Este día ya no puede ser más raro! ¡Supongo que sí! No hay escapatoria. ¡Loqueta! Culpa mía, tíos. Sí que había escapatoria. ¡Ay, qué ganas tengo de verla! No, yo, las digestiones. Las digestiones que me sientan... Tengo muchas ganas de verla. Me gustó muchísimo la primera. Sí, a mí también. Sobre todo la animación. La animación me parece un espectáculo. Y ha marcado un antes y un después, tío, porque el... La utilizaron también en la última de Gato con Botas. Esas partes que parece que faltan fotogramas con el movimiento. Mm-hmm. Lo hace muy dinámico y más parecido al cómic. Aparte de que luego te hace un contraste mucho más alto con las escenas de acción, donde sí utilizan más fotogramas, y entonces parece como que el cerebro lo despierta. Me gusta mucho. Y las texturas, hay cosas que tienen texturas como si fuesen los cómics de estos de los años 60-70, estos granulados, americanos, típicos americanos. Sí. A mí me gustó mucho y creo un antes y un después, porque nosotros estábamos muy acostumbrados a películas de animación rollo. El estilo Pixar. Sí, rollo y Rey, esta, rollo... Y esta hizo el click. Que cambió y cada vez hay más películas con este estilo. Y a mí me gusta. Sí, que es como una, que no llega a ser animación de ese estilo Pixar ni volver tampoco a lo que es el dibujo animado 3D. Es un 3D muy chulo. A mí me gusta mucho. La verdad que andan. Y los multiversos siempre molan. Los multiversos, hombre, la historia de multiversos, ver distintos tipos de Spider-Man, las coñas, ya habéis visto el gato tiene tres graciosísimo. Claro, el multiverso de Spider-Man, el multiverso de Rick y Morty. De Rick y Morty. Y el multiverso de Khan el Conquistador. Claro, y el Doctor Who. Ahí, el multiverso, parecía que lo hemos descubierto ahora, pero lleva mucho tiempo hablándose de. Sí, que no ha sido Marvel. No se lo han inventado ellos. Pues nada, tenemos otro trailer por ahí también, ¿verdad? Sí, venga, lo ponemos. Tercera parte de The Equalizer. Cuidado que habla... Denzel Washington, dando hostias como cuidado panes. Cuidado que Denzel vuelve. Vuelve Denzel. Penso que un sueño così non ritorni mai più. E incominciavo a volare nel cielo infinito. 9 segundos. Es lo que te doy para decidir tu suerte. Chao, Roberto. Chao, Roberto. Roberto, dime, ¿qué hacías en tu país? Trabajar para el gobierno, pero ya estoy jubilado. Entiendo el dolor. La muerte para ti. Come amistad. Va bene. Grazie. Gracias a esta gente empiezo a entender la verdadera paz. ¡Roberto! ¡Esta es mi mujer! ¡Chao! ¡Chao! Oh. Y ahora empiezo a creer. ¡Chao, Roberto! Ahora te ven como uno de los nuestros. Que es aquí donde debo estar.
Lo que pasa aquí pasa en muchos pueblos. La mafia. Son como un cáncer. No tiene cura. ¿Quién te ha dicho que podías venir aquí? No deberías meterte en los asuntos de los demás. Eso que hacéis, tus amigos y tú, hacedlo en otra parte. ¿Me amenazas? ¿Te preparo? ¿Eso es un Timex? No, esto es un... Te estoy comprimiendo el nervio mediano. En un nivel 3. Si subo a un nivel 4, te cagarás encima. Pareces un hombre que entiende la violencia. Me gusta este sitio. No podréis arrebatarme eso. Puedo arrebatarte lo que yo quiera. La policía ha encontrado varios cadáveres en una granja de Sicilia. ¿Has sido tú? Nueve segundos. ¿Tengo pinta de asesino? Y volvemos aquí con The Equalizer. Oye, deseando que saquen Los Mercenarios 8 y que hayan fichado a Denzel Washington y a Keanu Reeves. Claro, Keanu Reeves ya, o sea, estos dos están ya llegando. Ya, y a Liam Neeson, vamos a meterlo también. Liam Neeson tiene que entrar también. Claro, con las películas de venganza. Ahora que se jubila Schwarze, se jubila Bruce Willis. Sí, Bruce Willis, lastimiga Bruce Willis. Sí, pobretico. Este también, La Patada Giratoria. Chuck Norris ya no está tampoco con muchos trotes. Jean-Claude Van Damme ya ha salido ahí. Queda Jason Statham, que bueno, ya ha salido. Bueno, le queda todavía mucho, o sea, está jovencito todavía para esas cosas. Entonces, bueno, pues, yo esperando ver esa secuela con Liam Neeson, Denzel Washington y Keanu Reeves en Los Mercenarios, por supuesto. Oye, ¿qué noticias tenías así rapidillo que estamos terminando? Pues rápido, algo rapidico. Sobre Disney Plus, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Pues Disney Plus, pues que tuvieron junta con los accionistas y han anunciado que van a recortar temicas de la aplicación del Disney Plus, que van a quitar cosas del streaming, y la más sonada es la primera temporada de Willow. ¿Lo van a quitar, pero van a seguir produciendo? Yo creo que no. Si ya la quitan, esto ya es el último clavo del ataúd de Willow. Anuncia una muerte anunciada. Sí, ¿no? Y mira que no me terminé la serie. Me la tengo que terminar, pero me la voy a terminar. Yo sí la terminé, pero me dejó un poco... Sí, ya. Pero yo me la voy a terminar. Me la quiero terminar porque a mí me gusta Willow y ya está. Y lo otro así que tenemos es que... Back to the Future. Sí, que le han preguntado a Michael J. Fox y a Christopher Lloyd, los actores míticos de nuestra película preferida de viaje en el tiempo. A Marty y a Doc. Sí. Eres un gallina, McFly. McFly, eres un gallina. Me llama gallina. Y qué opinan sobre hacer un reboot, un reinicio de la saga. Y bueno, básicamente Michael J. Fox no le hacía mucha gracia. No. Oh, bueno, acabo rápido. Michael J. Fox no le hacía mucha gracia. Pero que si venía alguien con una buena idea, pues que para adelante. Y Christopher Joy, pues más o menos lo mismo. Que no lo veía necesario, pero que si venía alguien para hacer algo guay, que para adelante. Pero es muy complicado. O sea, ahora mismo esa historia, ¿cómo la vuelves a contar? Y cómo la vuelves a contar supuestamente mejor de lo que se contó en su momento. No es necesario. Si quieres, cuenta algo a partir de entonces y que cuando vuelvan conozcan a un Marty hecho ahí con CGI, ¿sabes? Con el reface este, o a Christopher Joy lo conozcan también. Yo te voy a poner un ejemplo. Nadie se esperaba el reinicio de la saga de videojuegos de Tomb Raider y fue un gran reinicio. Se lo curraron, vino alguien con una buena idea y la aplicó bien. Sí, pero en el cine no es tan fácil, creo yo. Ya, no es tan fácil. No sé, yo qué sé. Ahora que eso es una idea que ha surgido, esto ya le han dicho que os digo con eso, con lo que hacéis, y ahora pues, ¿qué harán? Pues la dan una mierda, rollo Saint Seiya o rollo Dragon Ball Evolution, seguramente. Hombre, no creo que llegue a esa mierda. A ese nivel no. Pero nos cabrearemos, bueno, porque era mejor la antigua y volver a ir
la saga nueva de Star Wars y se inventa los viajes en el tiempo y yo, chao, ya, no me gusta. ¿Qué suele pasar, no? Con estas cosas. Así que. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Bueno, así ya que está, nos ya quedamos está. Así con un. Que hemos acabado muy abajo, ¿no? Sí. Claro, con noticias malas, como que nos quitan cosas de Disney Plus. Hombre. Y con que Back to the Future han hablado de hacer una esta y que va a ser un truño. Yo, si quieres, para terminar de así de forma guay. Habla del tiro en el pie. Del tiro en el pie. Mira, no, no iba a decir eso, pero me voy a quitar una cosa del pie. Y es que en el momento de la grabación del programa de hoy, es mi cumpleaños. 39 ya. Y Mónica ha tenido a bien de regalarme estas maravillosas zapatillas de Ahsoka Tano, de Erco Stampi, de Grogu, el mandaloriano ahí cuando le toca la cara, la con la manica, el casco, guapísima. Erco, ¿estás bien? Erco. Erco, Acho, que me lo he cargado. Erco, voy a tener que reanimarlo. ¡Vamos! Erco. Bueno. ¡Qué tirado! ¡Me he tirado Goku! ¡Maldita sea! Se ha caído la mesa. ¡Sí, la ha metido un viaje a la mesa! problema del directo, amigos. Se ha emocionado. Se ha emocionado que le iba a comer toda la boca. Te has quitado el zapato y aquí, escúchame, ya echamos de piedra. Y mira que son nuevos, están recién estrenados. Pero ya les han llegado, están chulos, están muy chulos. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Cuéntale a la gente cuántos años cumples. 39, ya, yo lo he dicho. 39. Es que como yo estaba desmayado. Así que nada. Ya sabéis quién es más viejo de los dos, porque yo los cumplo un mes. Poquito después. En julio. Así que nada. Se nota, ¿no? Que soy el joven. Es claro. Tenemos que contarnos las canas. Pues, escúchame, estamos ahí. Bueno, amigos. Bueno. Con esto, yo en mi coche y los 39 de Chema. Hasta la semana que viene. ¡A pastar!